muchísimo más que decir. Lo que sí hay que decir es que a partir de mañana tenemos que empezar a trabajar de nuevo, tenemos que hacer campaña de nuevo. Hay una segunda vuelta. Todavía no logramos el objetivo, que es la presidencia de la República. Lo que hemos hecho es pasar a la segunda vuelta, lo cual felicito a mi equipo, felicito a todas las personas. ¡Bravo! Estaremos de vuelta con la gente, que es donde nosotros debemos de estar ahora. Doctor, buenos días, buenas noches. El candidato Sonny Bolsa, hace pocos minutos, acaba de aceptar su derrota electoral. ¿Ha recibido alguna llamada de algún candidato que se encontraba hoy en la papeleta en respaldo para lo que va a ser la segunda vuelta electoral? No, todavía no, pero... Pero bueno, pero en este momento, como digo, nosotros tenemos un plan, nosotros tenemos un proyecto. Si es que hay personas que se quieren sumar a ese proyecto, con mucho gusto. Vamos en orden, ya, Radio Sucre. Radio Sucre. Candidato, buenas noches. En vista de que usted ha pasado a segunda vuelta, ¿cuál es la posición de su partido de aquí a mañana? ¿Cuándo empezará a recorrer nuevamente el país para cargar precisamente aquellos votos que lo puedan posesionar como presidente de la República? Nosotros somos gente de territorio y gente que ha trabajado durísimo esta campaña. Mañana, desde la tarde, que no les he tenido hace mucho tiempo, y a partir de la tarde de mañana estaremos de nuevo con la gente, estaremos de nuevo recorriendo. RTU. Buenas noches, candidato. Yo lo que quiero saber es si usted considera que es necesario que exista una coalición para poder vencer al correísmo en la segunda vuelta. No, creo que es un... O sea, creo que la gente dio su... O sea, tomó su decisión, dio su voluntad en la votación y van a tener una opción en la segunda vuelta. A veces esas coaliciones a mí me suenan amarre y la verdad que en este momento no. Una cosa es una conversación política, otra cosa es una trinca. Yo no estoy a favor de la trinca, estoy a favor de un nuevo proyecto. Radio Caravana. Y como usted dice, esa coalición, sin embargo, muchos que votaron por estar fuera del correísmo tienen ahora la oportunidad de decidirse por usted, señor Daniel Lobo. Correcto, van a tener la oportunidad. Como usted mismo lo dice, van a tener la oportunidad de votar por el correísmo o por la opción que no es el correísmo, que es Daniel Noboa. Ecoavisa. Exacto. Daniel, buenas noches. ¿Qué otras alianzas se están analizando para el resto de la campaña? La alianza que están analizando. Hay una alianza importantísima que es la que más llevamos conversando en este tiempo, que es la alianza con el pueblo. Y esa es la que se necesita y con esa es la que ganaremos la segunda vuelta. Del Amazonas. Sí, candidato, buenas noches, por acá estoy. ¿A qué cree usted que se debe su crecimiento en aceptación que le ha logrado conseguir un pasaje a la segunda vuelta electoral? Bueno, creo que tenemos un gran proyecto. Creo que hicimos una excelente campaña en territorio también, en bases, en redes sociales. Lo que necesitábamos era incrementar el conocimiento y eso lo hicimos durante el debate. Ahí fue cuando se repotenció todo el trabajo que llevábamos haciendo 80 días antes. Radio WQ. Muy bien. Hoy se marca un hito en la historia de Ecuador y demuestra el cariño y el respeto hacia justamente Daniel Noboa y todo su equipo de trabajo. Esto es simple. Más que pregunta es mensaje para todos los ecuatorianos que justamente demostraron ese cariño y respeto por Daniel Noboa. Bueno, mi profundo agradecimiento. Creo que han vencido todas las personas que quieren un cambio. Venció el joven que está poniendo pues su esperanza en que tenga un cupo universitario, en que tenga un empleo, la familia, en que tenga seguridad en su barrio, también los adultos mayores que tengan una pensión digna, asimismo el empresario que tenga la tranquilidad de trabajar sin tener que ser vacunado o pues sin una banca que lo ahorque. Todos estos elementos, todas estas personas, les agradezco de todo corazón por haberme apoyado en esta primera vuelta y espero su apoyo en la segunda vuelta. Revista Forbes. Señor Noboa, ¿considera que esto es un cambio generacional en relación al 2006 cuando su papá se enfrentó a Rafael Correa? Bueno, sí, cada elección salen nuevas figuras, cada elección salen una nueva tanda de políticos. En esta elección particular lo que se vio es que la juventud optó por la opción de Daniel Noboa. Y ese es el político que estaría liderando esta nueva generación. ¿Hay estrategia para ganarle al correísmo?
ser sincero, sé trabajar duro en territorio y llegar al más necesitado, llegar a los barrios más pobres, llegar a los lugares más abandonados de este país. Diario El Universo. Candidato Noboa, ¿qué fue lo primero que le dijo su padre, su madre está a su lado tras ver este resultado? Bueno, no me dijo mucho porque todo el mundo estaba nervioso, pero me dio un beso y un abrazo. Mijito, le dijo, mijito. Canal de la Universidad Católica. Candidato, el debate marcó un antes y un después en su candidatura y el voto de los jóvenes. ¿Cree que predominó en esta jornada electoral? Totalmente, totalmente. Es que hoy en día es el segmento demográfico más desatendido. Es algo que lo podemos ver, esa juventud, también mucho voto femenino. Nuestro voto femenino y joven logró empujar esta candidatura hacia adelante. Diario Expreso. Señor Nova, ¿cómo está? Jonathan Palma, de Diario Expreso. ¿Cómo captar justamente ese voto duro y el voto no tan duro del correísmo? Bueno, ya lo hicimos. Hemos hecho, como dice Luisa, ya lo hicimos. O sea, lo hicimos en la primera vuelta. Mucho de ese voto blando correísta vino para acá. Hay gente que dice, bueno, Daniel es una buena opción. Inclusive hay gente que votó para Asamblea RC y votó para Daniel Noboa presidente. Eso ha ocurrido en muchas provincias y es porque nosotros no estamos con una estrategia ni con una forma de hacer política confrontacional, sino proponiendo, sino ayudando, asistiendo y siendo una esperanza. La data, la posta. Melissa Camaña de La Posta, si llegaran a ganar las elecciones, ¿invitarías a Jan Topic a sumarse como ministro del gobierno? Yo no tengo nada en contra de Jan Topic. ¿Ministro de Interior? No tengo nada en contra de Jan Topic. Jan Topic es un... pues una persona que considero con buenas intenciones en estas elecciones y si pudiésemos tener una conversación para ver en qué manera nos puede asistir en el tema de seguridad. Revista Vista. Candidato, usted habla que todavía no reconoce una alianza, pero ¿cómo va a manejar el control electoral en la segunda vuelta, sabiendo que la revolucionaria tiene casi todas las juntas cerradas? ¿Cómo se espera controlar la parte electoral en la segunda vuelta? Bueno, teniendo un buen control electoral. Asimismo, no será la primera vez que un nuevo proyecto le da vuelta al establishment político. Y eso creo que es lo que vamos a hacer. Vamos a tener un buen equipo de control electoral, pero esa frescura, esa campaña nueva, esa forma de hacer política es la que nos ha llevado a donde estamos acá. No lo vamos a cambiar. Radio Huancavisco. ¿Cómo está? Buenas noches. En la campaña electoral, en esta segunda vuelta, ¿está consciente de que va a ser un poco más fuerte por las malas campañas que se pueden dar en contra de Noboa? ¿Cómo se irá trabajando para ir aclarando ciertos puntos que de pronto sean negativos para que pueda estar ese electorado que de hoy, que ya no pide otro Sonny Horner y poder ganar la elección? Proponiendo, teniendo un plan mejor que nuestro contrincante, que en este caso es Luisa González, y estoy pues también emocionado de ir a debatir solo con ella. Telerama. Señor candidato, buenas noches, por acá. Si bien es cierto, usted en redes sociales ha dado a conocer mucho la labor social que hace, ¿pero usted ya son una estrategia necesaria para captar el voto de la gente? Bueno, sí, en parte la ayuda social, pero no solo es la ayuda social, es la forma de darle sostenibilidad de ingresos también a las personas y ofrecer planes reales que generen empleo, planes reales que generen desarrollo económico. Entonces va acompañado el uno del otro, porque la gente no solo quiere que le regalen algo o que lo ayuden en algo, sino que le den las herramientas para que esa persona pueda salir. Mucha seguridad, mucha asistencia, digamos, de equipos de seguridad avanzados, y seguiremos igual en territorio. Uno no puede ganar una elección sentado pues en un escritorio o en su casa. Nos toca salir, nos toca llegar al pueblo, especialmente a esas zonas más pobres donde nadie llega. Por Omar TV. Buenas noches, candidato. Cristian Arias, con Omar Televisión. Le felicito por su serenidad. Usted siempre es así, en el debate la va a desesperar a la señora, porque como se cree en Correa, de la nada se desespera. Tomando en cuenta que el debate fue decisivo para usted ganar nuevos votos, ¿cómo se va a preparar para enfrentarla en el debate?
relevante que tiene que tener esa opción? Bueno, de la misma forma que lo hicimos en la primera vuelta. Fueron 3 días de intensa preparación, o sea, fue horas de presionar hasta el fondo del alma de la persona a ver cómo se dobla. Entonces, es esa preparación lo que logró que tenga un buen debate. Yo pensaba que el Ecuador se lo merecía. El Ecuador se merecía la mejor versión de mí y eso fue lo que llevó al debate y es lo que voy a llevar al debate en la segunda vuelta también. Dos preguntas más para la data. Y concluimos, compañero. Candidato, de parte de la data, Susana Mancheno, mencionaba que su repunte en estas elecciones fue por parte de los jóvenes. ¿Cuáles son sus proyectos en estas elecciones para recordar a los jóvenes por qué votaron por usted? Bueno, darle cupo a los 340.000 jóvenes al año que aplican a una universidad pública y solo 140 o 130.000 obtienen. Es dar beneficios tributarios también a compañías que contraten a egresados de universidades públicas. De esa manera se genera un incentivo a la contratación de la juventud. Y al mismo tiempo darle seguridad y tranquilidad de que pueden tener días mejores y que pueden caminar seguros en las calles. Rayo Atalaya. Sí, candidato Martín de la Torre de Atalaya. ¿Cuán importante es la familia? Su esposo en una entrevista dijo que iba a ser determinante el debate. ¿Qué posición va a ocupar ese gobierno en caso de ganar? Su esposo. Ella va a ocupar la misma posición que tiene ahorita, que es la que ama y señora de la casa y controla todo ahí. Pero ella tiene su vida profesional, tiene su vida privada, tiene pues a mi hijo. Pero lo que ella quiera hacer está en su voluntad. Yo no tengo que determinar qué es lo que va a hacer ella con su vida. Ella es muy independiente en ese sentido. Una más me faltó, Gama TV. Candidato, buenas noches. Canelo Bautín de Gama TV le saluda. ¿Qué estrategias se van a utilizar en esta segunda vuelta electoral para llegar a la presidencia de la República, por favor? Bueno, eso lo vamos a discutir con el equipo. No se lo vamos a contar por adelantado al correísmo qué es lo que vamos a hacer. Vamos a guardarla. Eso por lo menos un par de días. Una más de Radio Moreno. Sí, candidato, ¿cuál de sus proyectos tiene prioridad para usted, para el país aquí? Seguridad y empleo, son los dos puntos que me voy a enfocar los 18 meses, son los importantes y son los urgentes. Como hay poco tiempo, hay que hacer cambios radicales muy rápido en esas dos áreas, generar confianza internacional, generar seguridad interna, seguridad ciudadana, reducir la tasa de muertes violentas y dar tranquilidad a la población de que las cosas están tomando un giro diferente. Muchísimas gracias a todos por su presencia.